busto, de sus caderas, ella decía, son muy prominentes. No sé si ocurre algo así con ustedes. Creo que sí, a veces nos quejamos de que nos gustaría tal vez ser más caderoncitas. Bueno, en mi caso siempre he sido caderona, ¿no? Y no me he quejado, no me he quejado mucho. Pero sí, Juliana sí se andaba quejando de que por ahí me quiero reducir algo, o por ahí me quiero sacar algo. ¿Y se redujo? No, ahorita ¿no? Está ella igual, está muy bonita. ¿No se redujo nada entonces? Todavía. Tiene dos bebés maravillosas, como te digo, y está con un físico espectacular también, Juliana. Ya la van a ver cuando regresemos ahora para las presentaciones. Nada, vamos a ver. ¿Emi? Jocelyn. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Siempre no hay nada perfecto, creo yo. Creo que tal vez como toda mujer está que me falta esto. Tengo mucho de este lado. No, la verdad que si es que hay oportunidad. Creo que ¿a ti qué te falta? ¿Qué te gustaría? No sé. No sé, la verdad. Va a preguntar a tus fans. ¿Qué piensan ustedes? Luego, bueno, sí, como toda mujer, ¿no? Siempre está que esto de aquí, que esto de allá, que si se me ve bien, que si se me ve mal. Pero sí, o sea, siempre hay unos pequeños detalles. No tienen un rollito de más, no te harías nada, entonces. Tal vez los bustos un poquito, ¿no? ¿Tú? Yo mi nariz, creo, ¿no? La nariz, se la perdí. Es una nariz hermosa, chiquitita. Sí, toda nariz, toda nariz. Hay preguntas. Luis Troche, desde el Beni, dice, chicas, ¿admiran a alguien en Bolivia? Bueno, acá hay muchos grupos lindos. Me acuerdo de que anteriormente estaba paseando por el mercado Ullustus, ¿no? Comprando por ahí algunas cositas, y veo un video al grupo Bolivia cantando Nostalgia, y me quedé ahí, prendada con la canción, con la señora que lo interpretaba. Y luego lo grabamos con Aguabella en el 2004. ¿Ah, sí? Sí, hemos trabajado con ellos y le he dicho, canta muy lindo, y bueno, Bolivia tiene muchos talentos, muchísimos. Es verdad. Lisette Chumacero, de Potosí, dice, preguntan a las chicas si tienen algún material grabado y que saluden a Potosí. Potosí. Felicidades por estar en Bolivia. Muy pronto por ahí, ¿no? Muy pronto por ahí. Vamos a volver. Un saludo muy especial para la gente de Potosí, de parte de las Aguas de Oro. Por supuesto, tenemos un material que te lo vamos a dejar a Casimira con mucho cariño, para toda la gente de tu programa también, donde van a poder observar pues los conciertos en vivo de las Aguas de Oro con toda nuestra banda, junto con Juliana, y esperamos volver a Potosí muy, muy pronto. Muy prontito. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Aguas? Al manager. Ahora, ¿qué preferirán? ¿Oro, agua? ¿Con qué se quedan? En realidad, por ejemplo, allá en Perú hay muchos grupos que todos tienen el nombre de agua, Entonces, Bellas también, ¿no? Agua Bellas, hay un montón de grupos que tienen el nombre que empieza con agua. Entonces, ¿qué? No, el nombre para mí me parece lindo. Al principio, no te voy a ser sincera, cuando lo escuché, cuando Evelyn me lo comentó, cuando estábamos en una sala de estudio, y me dijo Aguas de Oro, y yo lo veía puesto en la computadora, como que no sé, algo se decía. Sí, no sé, podría ser por si Bellas de Oro. A ver, ¿te quedas con el agua o con el oro? Creo que la combinación de las dos es perfecta. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta el nombre, la verdad. Ahora sí, pues feliz. Bueno, decían que están cuatro meses, recién son bien nuevecitas. Y en Perú ya encantan. Porque sí, en Perú la aceptación ha sido tremenda. Estamos por todos los medios de comunicación, en todos los canales promocionando nuestro disco. Al mes de lanzar la agrupación ya empezamos con los contratos, ¿no? Todas las semanas estamos trabajando, gracias a Dios. Y la gente que quiera saber un poquito más de la agrupación pueden entrar pues a YouTube, donde van a poder ver los conciertos en vivo. También estamos en el Facebook. Tenemos, ¿no?, un montón de Facebook. Hemos visto también que han creado Facebook aquí en Bolivia, los fans de Bolivia. Entonces, un besote para todos ustedes. Muchísimas gracias por apoyarnos a nosotras, que somos talentos nuevos, a Evelyn, a Juliana, que ya ustedes ya lo conocen, pues, ¿no? Entonces, felizmente tenemos buena aceptación. Ahora, ¿sigue existiendo Agua Bella en el Perú? Sí. Claro. Agua Bella ha pasado por diferentes etapas. Quien te habla fue fundadora de esa agrupación. En la segunda etapa conozco a Juliana y tres hermosas chicas que en ese momento conformaban la agrupación. Y bueno, la
las chicas, el nombre sigue, hay chicas nuevas, y también como Aguabella hay muchísimas agrupaciones que han salido, pero gracias al público, nosotras estamos adelante, estamos contentas por eso, por el apoyo de la gente, están llamando ya para los contratos, quieren tenernos por acá, por allá, las fraternidades, las morenadas. Por todos lados. ¿Hubo alguna pelea con el manager de Aguabella? ¿Por qué saliste de esta agrupación que ya era tan reconocida, ¿no? Sí. Siempre en el trabajo hay problemitas, ¿no? Te podría decir de que Evelyn, quien te habla, fue quien más duró en la agrupación. Le he tenido muchísimo cariño, Aguabella me ha dado mucho, yo también he dado mucho a esa agrupación, pero pensé en un momento en que era momento ya de probar tal vez un camino sola, ¿no? Los problemas creo que ya para qué tocarlos, ¿no? Son personales, pero ya cuando una empezó a salir, la otra también quiso, por ahí otra de las integrantes salió embarazada, hizo su familia, una bailarina conoció a otra persona, se casaron, y cada una ya hizo su vida, y bueno, ya tuvieron que convocar a otras chicas, ¿no? Para la pero tú fuiste la fundadora, ¿por qué no te quedaste con el nombre? El nombre pertenecía al manager también, claro. Igual que en este caso. Claro. ¿No? Aguas de Oro. Raúl, tenemos más preguntas, por supuesto. Hola, Raulito. Sí, preguntan a Evelyn. Se ha quedado así, está impactado. Impresionado, impresionado. Y muy atento además, Preguntan a Evelyn, dicen, si todo ese sacrificio que se efectúa de viajes, de no tener mucho tiempo para algunas cosas, para la familia, supera el tema económico. Bueno, la verdad es que para mí cantar es todo. El día que yo deje de cantar, creo que va a ser el día más triste de mi vida. Porque estando en la barriga creo que ya cantaba, me encanta estar en un escenario, me va muy bien en lo económico porque gracias a mi talento he podido tener cosas, mis cosas, con mi sudor, he podido ayudar a mi familia y me siento orgullosa de ser artista y si volvería a nacer, lo volvería a hacer. Es decir, económicamente les va muy bien. Sí, no me puedo quejar. Bueno, acaba de decir que ayuda a su familia, ¿por aquí también? Yo también soy aportadora en mi casa, ¿no? Creo que cada una de nosotras apoyamos las cinco, incluyendo Liliana. Salud por eso, chicas. Salud. Porque no solamente salud. Son preciosas, grandes artistas, salud. Bailarinas, cantantes, sino que también apoyan en su casa con lo que pueden. Hacemos salud una pausa por Bolivia. Y volvemos. Salud por Bolivia, gracias. Bueno, las chicas de Aguas de Oro se van a presentar estos días en nuestro país, van a estar en La Paz, imagino en otros lugares que nos van a contar enseguida, y luego van a otro país. Hemos venido exclusivamente para la promoción de las Aguas de Oro. Estamos viniendo gracias a Mauro Producciones, y pueden llamar al 72-20-9263 y también al 67-13-17-49. 49, así es, para cualquier cosa. Preguntan de Santa Cruz, ¿van por allá? ¿Van a Santa Cruz? Nos encantaría. Sí, he ido, es una tierra linda. Entonces están abiertas las posibilidades para un manager que quiera llevársela. Esperando la llamada. Todas bienvenidas. Posiblemente estamos regresando, dicen, a fines. Están coordinando por ahí porque están llamando unas fraternidades para sus fiestas. Claro, viene el aún lo van a confirmar y también para febrero. Qué así bien. Que Aguas de Oro aquí en Bolivia y para rato. ¿Y después de Bolivia se van a algún otro país? Regresamos a Perú porque también tenemos presentaciones por allá. Y ahí ya se reincorpora Juliana, ahorita está descansando. Pero ya regresando al Perú tenemos que hacer una serie de presentaciones, empiezan los ensayos nuevamente y a trabajar. Y les diré que mucha gente está preguntando por Juliana. ¿Qué es de Juliana? Sí, no, la verdad es que no es que ya no esté dentro del grupo ni nada de eso. Si fuera así no tendríamos por qué mencionarla, ¿no? Lo que pasa es que la enfermedad nunca te avisa. Entonces preferimos mejor de que se tomara un descanso, porque a veces querer traerla así enfermita puede pasar pues cosas peores aquí, ¿no? Entonces por su salud, Juliana, por su mejoría, hemos decidido, tanto nosotras, el manager y también el doctor, de que descanse para que después pueda tomar pues nuevamente el trabajo. Es muy fuerte la huella que está dejando Aguabella, y la pregunta es si van a poder superar a este grupo femenino tan conocido y tan querido.
Yo creo que sí, porque tenemos, creo yo, lo más importante del grupo, que es el talento que tiene Evelyn, el talento que tiene Juliana, ¿no? Entonces, nosotras ahora que nos estamos acoplando al talento que tienen ellas, ¿no? Y no, yo creo que sí. Nosotros, como dicen en las canciones ellas mismas, ¿no? Nosotros, o sea, ellas no solamente cantan, sino también encantan. Entonces, no solo cantan, sino también encantan. ¿Algún mensaje que quieran enviar a todo este público masculino que sé que es enorme a esta hora? Así nos vamos despidiendo. Bueno, Evelyn, por favor, tus fans que te conocen todos. Bueno, mandarles un beso enorme a todas las señoras preciosas que están detrás del televisor, tal vez haciendo la comidita para el esposo, también para los esposos, para los niños que nos siguen mucho, que les encantan nuestras canciones, a los chicos del club de fans, a los chicos solteros, a los que están casados, para todo el público, para los niños, para los grandes, para todos. Decirles que luchen por sus objetivos y se esfuercen por alcanzarlos, porque el futuro depende de uno mismo. Hay que creer mucho en Dios, Dios existe. Y por él estamos aquí. Qué bonito. ¿Alguien más que quiera decir algo por aquí? Todas, por favor. A ver. Claro. Bueno, agradecerles la verdad. Espero volver pronto y quedarnos más días acá. Sí, conociendo. La verdad que sí. La verdad que sí. Nos ha gustado mucho Bolivia. Las personas, el trato que dan. De verdad que es único el trato que ustedes dan. Agradecer a todas las personas bolivianas, me encanta su gente, cómo son de atentos, están pendientes de cada cosita, si necesitas esto, si necesitas aquello, lindísima la gente, de verdad. Igual, muchísimas gracias, espero que les agrade, nosotras que recién nos conocen, que nos sigan, y ya saben, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, ustedes pueden saber un montón sobre las aguas de oro. Un besote enorme y lucho por sus sueños. Casimir, agradecerte a ti por la entrevista. Sigue preciosa, bendiciones para ti y para toda tu familia. Gracias. Lo mismo, muchísimas gracias. Salud. Permiso. Casi al mediodía.